Sí. Sí. Yo comienzo a cantar desde el año 1964, el cual pues me he mantenido, gracias a Dios, al apoyo del público que me ha sabido soportar. Señoras y señores, vamos a recibir como se recibe en los grandes, el aplauso fuerte que se sienta para el añoñadito, el papá de la bachata, Luisito Segura. Una música que le gusta casi a todo aquel que ha tenido que ha sufrido en la vida, que ha tenido deserciones, que ha tenido siempre algo con su esposa, con las novias, con los amigos que traicionan, con cosas que son vivencia, porque es una música totalmente que nace del alma. Some people have pointed out that there are parallels between the Dominican bachata and the U.S. blues, and there certainly is something to be said for that, because both of these musics came out of social context communities who were having a hard time, who were struggling economically and socially, who were marginalized. Thank you.
La gente la recibe con amor, porque es una música de pueblo. Es una música totalmente que nace de aquí del alma. Y de acuerdo a cómo uno la interprete, así mismo la recibe la gente. Yo creo que la bachata también es un modo de vida. El bachatero es un tipo de gente muy específica. Y yo lo relaciono mucho también con el blues. Yo creo que lo que es el blues para Norteamérica es la bachata para nosotros los dominicanos. Sí, claro. Porque la bachata siempre habla, siempre hay un dejo, siempre hay un quejido, siempre hay un lamento. Siempre es una persona impotente quejándose de su situación social, de su situación amorosa, pero siempre es un lamento, siempre es un blues, siempre es algo que le sale del alma. Por eso parece, la bachata siempre es auténtica. La bachata no es un producto creado en un estudio por músicos técnicos, no, la bachata es un producto espontáneo que está siendo cultivado en cada pueblo de Santo Domingo. Casi cada pueblecito chiquito de 13.000 habitantes tiene 4 y 5 grupos de bachateros locales. Por ejemplo, las bachatas se prestan para muchas cosas. Cuando uno ve algo en otras personas también, que no precisamente le puede ser que le suceda a uno, uno a veces se sensibiliza con eso y puede escribir tratando algo de otra persona. Por ejemplo, yo tenía una vecina muy hermosa, que el marido la golpeaba. Y yo un día, impotente ante ese hecho, porque aquí se dice que el problema varía en mujer, nadie se puede meter. Si yo escribí una canción que se llama El Indecente, y yo pienso incluirla ahora en mi producción de bachata que pienso grabar próximamente. Y dice así, dice: la mujer es lo más bello, que Dios ha podido hacer. Creo que es muy poco hombre quien maltrata a una mujer. Descargando frustraciones. Pagando con ella sin vergüenza, charlatán. Ojalá que se te vaya. Con el vecino del frente que jamás la vuelva a ver, por bruto, por indecente. La mujer es una flor. Que hay que saberla cuidar.
todo hombre que la tiene que la sepa respetar. Todo un detune cuando mi vecina sufre. Todo un detune, la tristeza a mí me invade. Cuando pasan esas cosas yo solo pienso en mi madre. Todo un detune, ella no es familia mía. Todo un detune, pero pa' que no te asombres, si lo haces en mi presencia te va a matar con un hombre. Todo un detune, el amor de una mujer. Totundetune es la cosa más bonita, por eso yo no maltrato a mi linda muchachita. Totundetune, después no llores por ella, no. Después no llores por ella. Totundetune, después no llores por ella, no. Después no llores por ella. Cuando se te vaya, no llores por ella, no. Por charlatán, después no llores por ella. Cuando se te vaya, no llores por ella. Tú te lo buscaste, no llores por ella. Ay, no, 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 después no llores por ella, no. In some ways, bachata is a transition between rural and urban. It's people who are undergoing that transition from rural life and rural culture to urban life and urban culture. Aquí hay mucho dominicano aquí en Nueva York. Y el dominicano que está de allá aquí, que está viviendo, pues esa música, desde que la oye, pues inmediatamente eleva su mente a Santo Domingo. Y mucha gente de los pueblo urbano, que principalmente la sienten más que el que vive en la ciudad. Y hay mucha aquí gente de los campos, de los pueblos, que desde que oyen las cuerdas, pues para ellos es algo que como si estuvieran en su casa. Significa mucho. Y está significando no solamente para el dominicano, sino veo que está evolucionando tanto en Europa, está evolucionando en México, ya están llamando en muchos países hispanos. Tengo mi disco final que es Extraño mi Pueblo. Un tema que le ha puesto la tapa al pomo, como se dice, porque es un tema que quise hacer para todos latinos que tienen que dejar su tierra y viajar a otro país. Por eso comencé cantando este tema, Extraño mi Pueblo. Porque quizá esa música la miraban con una forma muy despectiva, una música de campo. Y hoy la están mirando como una música que está tomando un auge totalmente entre la sociedad y entre todo el mundo. Le está gustando la bachata. La palabra bachata es simplemente una fiesta en la calle, o sea, una fiesta en un patio. Eso es una bachata, una pachanga, eso era lo que significaba o significa. Y no sé qué cosa tiene lo que nosotros hacemos con una fiesta en el patio, como lo hacían antes, un cocinado, un asopado y empezar a cantar ahí un grupo de gente. La bachata es un can, o sea, un can, una guitarra, un bongó, o una güira, o una maraca. Y dos personas tocando, cantando canciones. Puede ser balada, puede ser merengue, puede ser, pero un can significa, o sea, la bachata significa un can entre amigos. Un can entre amigos. Guitar music was associated then with this type of social event. And so they started referring to it as bachata. But in the 1970s, it wasn't simply referring to its informality, but they started referring to it as something that was backwards, that was hick, that was unstudied, it was vulgar. And it began to take on this connotation then of backwardness. And
And worse than that, as the music came into the city with migrants, and it started taking on an additional connotation of very low class, of being associated with drinking, illicit sex, because the music was often played in brothels and bars and kind of seedy bars. La bachata se llamaba Canción de Amargue, donde habían unos 10, 12, 15 cantantes de bachata, de Canción de Amargue, que cantaban, pero cantaban prácticamente, se puede decir, que por amor al arte, porque nadie quería reconocer el ritmo. Las personas que les gustaba la bachata en aquel tiempo la escuchaban y se escondían para escucharla al que le gustaba, porque le daba vergüenza que lo encontraran escuchando bachata. Luego de Cachivache le cambiaron el nombre y le pusieron Disco de Guardia, porque nadie quería saber de la bachata. Era una música que la tenían, una música de segunda categoría, música de mujeres libres. Era una música de los campesinos. Todo el que oía bachata le decía, ah, este es un campesino. También se tocaba nada más en los cabareces, como dije ahorita, no la oían la gente de que fina, la gente, o sea, el que oía bachata era un pordiosero, un campesino, un loco viejo. In the city, because for so long in the 80s, it was considered it was a social outcast. The middle classes, would have nothing to do with it. There was no space for it on television. They didn't give it space on TV. They didn't talk about it in the press. It wasn't on the radio. It was sort of invisible. And the only place that it functioned were really in neighborhood bars in the poorer neighborhoods and in the shanty towns that in the periphery of the city of Santo Domingo. La bachata es un símbolo que representa como a los barrios para mí, a los barrios de categoría baja. Sí, es como expresar un sentimiento, siempre expresan amor, desengaño, y eso, para mí eso es la bachata. La bachata la bailan la gente del campo, de los bajos barrios, y la gente de baja categoría, y los ancianos también. También hay personas, muchas personas de primera clase que también les gusta, segunda clase. Pero lo que más consumen es la gente de barrio. There were many people who, musicians themselves, who did not like that word bachata because they were stung by the intentions of the middle classes who were the ones who began calling it that. And they insisted that their music was, really should just be called bolero or bolero campesino or música popular. That's what it was. It was just popular music. Bachata es cualquier... El grupo es un lugar. Yo no sé por qué se le llama bachata a este género. Todavía yo no sé el por qué. Porque es que lo que el significado de la palabra bachata es un grupo, cualquier grupo musical ensayando en un lugar. Entonces, si bachata es para menosprecio, o es la guitarra, o es la letra, ¿cuáles letras son? Yo tengo todo ese trabajo que he hecho. Y invito a que alguien chequee todo lo que he hecho, a ver si son letras morbosas, son letras que no puede escuchar el niño, el joven, el viejo, el mayor, qué sé yo. O sea, social, cuáles son las cosas, yo no sé. Entonces, ¿a qué se le llamaría bachata para un menosprecio? Fue agua de manantial en mi sequía, un traguito nada más. Que me dolía, ella fue mía también en primavera, y al igual que usted y alma, me dejó huella. Bebe, amigo mío, sin parar, hasta ver si podemos borrar
el veneno dulce que no soy yo, eres que va. Y el viento más fuerte soy azul, con el cielo de ella no hay un beso, como el primer se ve en azul, más difícil se hace de olvidar. Puedo decir perfectamente de dónde viene la bachata. Porque en el 60, en el 61 cuando mandaron a Trujillo, la graba Calderón aquí, el primero en grabarla. Siempre aparece gente que dice, no, que la bachata viene de tal pueblo. No, no. Creo que yo, Luis Segura, puedo decirlo. Allá es que la bachata nació de Santo Domingo. La bachata viene, como yo conocí la bachata, la bachata es un estilo jugularesco, es un estilo que viene de los músicos pobres, de arrabales, de los músicos de favelas, de barrios muy pobres, barrios muy marginados, de zonas rurales, no de zonas urbanas. La bachata es un estilo que yo como lo vi cultivando, eran grupos de pequeños grupos de músicos, un guitarrista acompañante, una persona tocando un par de maracas y otro tocando unos bongos. Y eso, esta persona se reunía los domingos debajo de una mata de mango, de una mata de aguacate, en un parque o en el patio de una casa, a beberse una botella de ron un domingo, o arriba de un saco de arroz o de azúcar en un colmado. Y ahí tocaban para recibir una botella de ron de algún cliente o del dueño del colmado. El único acercamiento que yo tengo con la bachata era cuando mi tío me llevaba al colegio La Salle. Por la mañana yo escuchaba un programa de bachata. Entonces ahí yo comencé a relacionarme un poco con lo que era la bachata. Después me di cuenta, revisando bien los discos que yo tenía, que los Beatles habían hecho bachata en el 1960 y pico. Una canción que se llamaba Till There Was You, que era una bachata. Entonces, en lo poco conocimiento que yo tengo de bachata, realmente, porque yo no soy un bachatero, sé que la bachata es un bolero antillano, con algunos rasgos de canción mexicana, y para mí era muy sencillo hacerlo, porque tenía las bases de ese programa y tenía las bases de los grandes intérpretes mexicanos también, y de los grandes compositores mexicanos. Fue por una mensajera que me dio trocitos de felicidad.
ella se casó conmigo, supongo que por amor. Ella está esperando un hijo y aunque no me quiere, si me renunció. Ella me clavó la espina y me dio el alma y me dijo adiós. Ella se fue la mañana y dejó la casa llena de dolor. Ella me dejó llorando, solida por él, así podría ir yo. Ella me dejó llorando, solida por él, así podría ir yo. The bachata also was disseminated by records. You know, it depended on records. If it weren't for records, it wouldn't have had its, it wouldn't have been disseminated throughout the country. And where did people, well, they could hear it on the radio. There was one station called Radio Guarachita that broadcast throughout the country. It was very powerful transmitter and reached the four corners of the country. And then in the provinces, there would be local radio stations that might play some bachata at odd hours of the morning when nobody else would want those hours, like 5 o'clock in the morning to 7 o'clock in the morning, which is, of course, when working people are up and about and getting ready to go to work. Tú estabas en un campo y se murió una persona, estaba grave. Ahí en los campos esa era la emisora más escuchada, Guarachita, y eso es algo normal. Bien sea, eso era como la comida en tu casa, Guarachita. Atención, atención, servicio público. Mantenga nuestra sintonía a la espera de nuevos servicios. Están oyendo otro disco nuevo, 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 nuevo. Radamés crea lo que se llamó el Servicio Público de Radio Guarachita, que fue una innovación en ese entonces, en donde el locutor enviaba mensajes a pueblos distantes que en épocas normales, con el sistema normal del correo, del telegrama, podría tomarse hasta un día o más de un día. En segundos, el pueblo quedaba conectado con el familiar que estaba en la capital del país. Son las 2 de la tarde, 47 minutos en el programa Merengue Amarga y su sección Pellizquito. Nosotros seguimos de esta forma, rumbo hacia las 6 de la tarde. La participación de Darío Primero, Dos Rosas Te Entregué. Fue un poco difícil porque aquí nada más existía, prácticamente lo que más existía cuando comenzó la bachata era la Guarachita de Ramón Aracena, que murió en paz descanse. Y entonces ya era un poco difícil porque uno sin tener emisora, sin tener nada, sin tener, uno tenía, uno lo que hacía era que mientras llegaba con emisora, uno llegaba, le llegaba personal a los sitios, a los bares, en la noche. Cuando estaban bebiendo, probaba un disco y bueno, pues era una oportunidad para uno venderlo. Radio Guarachita was the most single important way, mechanism of dissemination of bachata. It was started in by Radamés Aracena, who started out in the music business as a DJ. He was a great showman, a great entrepreneur, a man who had a sense of, you know, of the popular, or what listeners would like. He wouldn't play it in the beginning because he thought it was poorly done. It was, you know, it was vulgar. It was a mess. He was used to, you know, more highly produced musics, and he wouldn't touch it. But then he realized that the DJs, there was one DJ in Santo Domingo who was doing very well, that people were tuning into him, and he realized that he had to sort of, since he was a man with his ear to the ground, that it was important for him to get in on the action. So he not only started playing them, but he started recording them. He set up, you know, a little recording studio in his house, and over the next couple decades, he really built bachata on his radio station. Siempre la tocó, siempre apoyó a los artistas que cantaban ese género, y también nosotros, Vlad Durán, Ramón Cordero, Miguelito Cueva, Bernardo Ortiz, Mélida Rodríguez,
Eladio Romero Santos, Aridia Ventura, Manolín Félix, Luis Segura, Calderón, Leonardo Paniagua. A él nadie podía imponer lo que quería, sino que él hacía lo que él quería hacer. Y él ponía su género. Mucha gente lo criticaba, le decían que para qué, pero él decía, bueno, quítemelo de aquí, si ustedes son los dueños de la emisora, usted me lo quita. Porque era el único dueño de ahí, y nadie podía decir, quítemelo. Entonces de ahí sale el nombre de Leonardo Paniagua, de Radio Guarachita. Sale el nombre de Leonardo Paniagua. Contra viento y marea nosotros tuvimos que seguir haciendo este trabajo. Y los que están hoy, resultado. So for a musician to record with Radamés Araucena and Guarachita, everything was taken care of. You recorded for him, and then everything from publicity, you know, to distribution, the whole thing was under one roof. The downside of that was that Radamés Araucena didn't pay practically anything. He paid them a pittance for each recording, no such thing as a royalty. Nobody made royalty. They were expected. Their benefit from this was publicity and then whatever they could earn from public performances. But they made nothing off these records. Radamés Araucena sonaba mucho y el cantante que se suena mucho pues tiene mucha acogida porque la gente lo oye mucho. Y entonces él no pagaba bien, pero solo el cantante de él. Y nos metimos en el estudio era de ellos. Hoy nos metimos al estudio y lo grabamos aquí. Estaban unos músicos ahí, de Ramón Cordero, esa gente, que no salen de ahí, de Dilio Paredes. Hoy nos vamos, pam, 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 pam. Tiro, ten, ton, ten, ton, ten. Tiro. Canta, Tony, canta, canta. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. O sea, Luis se va chateado, dice Ramón. Es un increíble cabezón, me dice a mí. Pero mira, me va a pelú. ¿Pero cómo fue que tú te aprendiste a decir tan fácil? Yo con la hoja en la mano, pero no la leía, cantando sin leerlo. Digo, lee, que tal si te equivocas. Digo, no, que no me equivoco, está bien. Dice limpio, dice, ¿cuánto que tú quieres por eso? Digo, dame lo que tú quieras. En ese tiempo que le daban 50 pesos por un tema, era unos cuartos del mismo diablo.
50 pesos, me dio, y dice, te voy a dar 50 pesos, y cuando salgan los discos, te voy a dar 50 discos. Digo, no hay problema, me dio 50 pesos y 50 discos. La bachata empezó por Radio Guarachita, lentamente, y luego dijo el dominicano, eso es lo que va, la bachata. Y comenzamos ahí, y gracias a Dios, hay muchos bachateros que son millonarios, gracias a la bachata. Hay muchos empresarios que son millonarios, gracias a la bachata. Y yo no soy millonario, pero tampoco soy pobre, gracias a la bachata. They also, an important place for people to hear bachata was in addition to bars, were the colmados, which were the little grocery stores that functioned kind of like social centers in the countryside and as well as in these rural neighborhoods. They were very common, you know, there would be one or two on each corner and people would go there all day long because people tend to buy in very small quantities as poor people are wont to do because they can't stock up in huge quantities. So, you know, they would just go in there all day long, you know, to buy a little bit of soap, a little bit of salt, some matches or whatever. And the owners of the colmados often had a sound system of some sort. In the 50s and 60s, they tended to be jukeboxes. They called them traganicles or velloneras. Los colmadones, la gente la vacila porque se toma su traguito a través de que está oyendo una bachata de esa. La vive en carne propia. En verdad que la vacilan bien. Y la gente le gusta porque habla de amargamiento. Y todo, ¿quién en esta vida no se amarga? Todo el mundo se amarga. Habla de amargamiento, habla de amor, habla de desamor. O sea, es una música fácil de digerir y le entra es rápido a la mente de la gente. ¡Qué dolor! ¡Qué desesperación! ¡Con nombre tan feo! Oiga bien, el problema de la bachata y el amargue es la misma cosa. Que la gente, hay personas que le pusieron amargue y hay otros que le pusieron bachata. Y es más amargue que bachata. Voy a llorar cuando apenas recuerdo tu nombre. Ahora yo tengo que pensar que si encuentras mujer, encuentro hombre. Ahí se pone el que pitonea. Y así lo hace otra y otra. Y esa es la cadena de la amarga. Blas Udan is a very interesting character in the development of bachata because he was actually started very early on. He was one of the earlier bachateros, and then he moved into merengue, and he was one of the ones who was responsible for fusing bachata and merengue. Yo soy un inventador. Yo siempre vivo inventando. Siempre vivo inventando y por eso pego también. Puedo estar frío y de repente pam. Me pego. Blas Udan was the one who, you know, thought through bringing the merengue into the bachata ensemble, into the bachata performance, to sort of liven things up and to provide more a livelier dance music. And he was the first one to introduce a solid body electric guitar and the electric bass into the bachata ensemble. And in fact, he had his first mega hit, Consejo a las Mujeres, in 1986. En el 85. Yo me vi obligado a venir con un ritmo diferente,
con una letra diferente, con una bachata diferente, porque también le cambié el estilo. Le puse guitarra eléctrica, le puse sintetizador. Vine con una música punteada, no con reguero. No, punteado. Vine con una bachata diferente en cuanto a instrumentos se refiere y en cuanto a letras se refiere. Y pegué la bachata en toda parte. Esos otros que están pegados ahora tienen que darme la gracia a mí, porque yo le abrí el camino. Aunque te digan lo que te digan, olvídate, el doble sentido y la chercha aquí gusta. Prueba de eso es que todo lo que se tira a doble sentido se pega. El doble sentido, había otro que lo hacía que era Blas Durán. Blas Durán dejó, o sea, el doble sentido fue llegando a una etapa que chocó tanto que la gente empezó como a molestarle. Y en el caso mío yo me di cuenta que eso ya no le estaba gustando a la gente, entonces cambié. Y empecé a escribir canciones con tranquila, hablando del amor, desamor, de cosas de la vida, pero sin ninguna malicia. Y Juan Luis Guerra también, déjame decirte, salió con una bachata más fina, pero tenía su doble sentido, con letras más profundas, más sutil, pero era doble sentido, porque él decía, quisiera ser un pez para pegar mi nariz en tu pecera. Tú no has visto mujeres con peceras en el cuerpo. No me gusta. No, yo detesto. Quizás no contesto más porque de algo que quizás no les sé hablar nada de eso porque en realidad no me gusta. Y quizás lo mismo que yo le estoy hablando. Si uno le dice una cosa, es esto, no de cosa, de que doble sentido. No, que doble sentido. ¿Qué doble sentido? Es un solo sentido. Y a mí no me gusta. Si usted es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. Ya no le vamos a decir una cosa a media. Y eso no me gusta. Pero a nivel de venta, vende y se hacen cosas aparte. Lo que se hace es que se incluye en compilado aparte de bachata doble sentido, bachata caliente, y no se incluye en las producciones normales que uno saca de cualquier artista. Pero se mantiene, hay gente que consume esa música y la busca. Por culpa de esa mujer, que yo estoy pasando. Por culpa de esa mujer, si se lo cuento a mi hermano, usted no lo va a creer. Si se lo cuento a mi amigo, usted no lo va a creer. Amarilis, 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 amarilis. Yo le daba a esa mujer todo lo que me pedía. Yo le daba a esa mujer todo lo que me pedía. Yo le daba por la noche y le daba por el día. Yo le daba por la noche y le daba por el día. Amarilis, amarilis. Tony Santos was a very interesting character because he had a very unique performance style, very dramatic, very melodramatic. Luis Segura, the old timers, there was a lot of dignity in the way they performed. You know, they would stand there and sing their songs. They would, you know, fairly weep their songs out. But there weren't a lot of histrionics. There wasn't a lot of movement. El tiempo que yo vengo de ahí para atrás, en 1985, ya al final 86, ahí fue que aparecí con Amarillo y Chame Agua, que era en este tiempo así, con mucha calor. Y yo fue quien puse la vaina de la vaina de la agua. Y cuando llegó esa vaina, llegó al pueblo, empezó la vaina, que hay un disquito por ahí que se llama Amarillo y que Chame Agua. Y la gente empezó a calar. Se metió, coño, que le metió 3 años sin pasar nadie. Tirilá, 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 tirilá. Y eso en los discos sencillos en 45 que era cuando eso. Que no eran CD ni nada de eso, que más portable que cualquiera lo podía llevar. Eran discos grandes, esos 45, que si no estaban en la casa no lo tenía nadie. He wore a yellow jacket and pink pants and, you know, had a very flamboyant costume and an extraordinary performance style where in some songs he, you know, he beat his chest,
tore off his jacket, unbuckled his pants, and in one case even threw himself on the floor and pounded his feet and his hands, you know, and in sort of a temper tantrum, you know, begging and wailing his woman to come back to him. Tema de Amarilis. Pero entonces Amarilis tenía también una palabrita que mencionaba que tiene un doble sentido, que decía, yo le daba por la noche y le daba por el día. Pero era dinero, yo me refería a que le daba dinero por el día y le daba por la noche. Entonces, el revés de Amarilis es el tema, el carrito, que tiene doble sentido. Yo tengo un carrito que es una delicia, si voy con mujeres, corre más a prisa. By the 1980s, it was very clear that this really was the popular music. This was the music of the masses, and that it was being ignored. And so some of them started paying attention to it. The first one to do so was a musician, Luis Diaz, who was a talented, very eccentric musician and composer. Ya se lo pegó el Juan Luis Guerra, fue quien le pegó la palabra bachata a la bachata, o sea, ya en todo el hemisferio, en el mundo entero. Sí, realmente Bachata Rosa yo creo que comenzó a abrir las puertas de ese género llamado bachata, ¿no? Y después de ahí, pues yo creo que fue mucho más fácil para los demás bachateros, y eso es un honor que llevamos, tanto yo como mi grupo, de haber abierto esa puerta, que era muy importante en ese momento. Pero como te digo, y es algo que quiero dejar claro, yo puedo coquetear con muchas cosas a la vez. Yo puedo coquetear con merengue, o con bachata, o con salsa, e inclusive con balada pop, sin ser específicamente. Yo no puedo ser un representante de típico de lo que es la bachata. Yo creo que hay otros representantes mucho más genuino. In the beginning, people were very surprised that he was dabbling, that such an accomplished musician would dabble with such a disreputable form of music. But they couldn't argue with success. And the music was terrific, and the music, you know, was successful and was bringing attention to the Dominican Republic. And this really opened the doors. And all of a sudden, it started to be okay for musicians who were not street level bachateros to try making bachata, for people to listen to bachata in their homes, to buy it. It was okay for radio stations to play on the air. And all of a sudden, bachata had access to the media, which it had always lacked before. It had access to a national market that was willing to accept it. Música del campo en América.
símbolo de mi país. Es un ritmo para bailarlo, para escucharlo, para brincar. La bachata, aparte de que la gente ya la baila y que la está disfrutando, pues tiene sentimiento, es algo que le dice directamente, le llega al corazón, al ser humano, le hace sentir, cada bachata que suena en la radio, en una discoteca, en un restaurante, le hace sentir, le hace recordar a cualquier persona que sea, le hace recordar algo, una historia de su vida. Bachata is really the newcomer. It's the new kid on the block, and it's just taking a while, even though, as anybody who's lived in an urban northeast area, the bachata is extraordinarily popular among young people. It has become part of the troika, salsa, merengue, bachata. People talk about it in the same breath, even though you might not recognize that in certain places, in New York City or in Boston. But as a teacher, I know that my young Latino students, the East Coast Latino students, it's part of their musical. It's part of the three. It's salsa, merengue, y bachata. Sí, ahora mismo la bachata ha tenido un auge muy muy importante porque se está internacionalizando y tiene mucha venta en lo que es el género bachata. Thank you.
consta en mis viajes que he hecho por Europa, que allí la gente, tanto los europeos como los mismos dominicanos, disfrutan su bachata y una música normal, y le dan el mismo aprecio, el mismo valor, como si fuera una orquesta de la más alta dimensión. O sea, no hay diferencia entre una música y otra, sino que allí yo veo cómo se respeta el artista. El respeto que tienen por Julio Iglesias lo tienen como por mí, que soy bachatero, y me tienen toda la consideración posible. One bachata might sound very much like an old bolero, but other ones would sound completely different. It could be a merengue, it could sound like a ranchera, it could be, you know, something just completely different, and certainly no relationship to the refined expression of courtly sentiments that you find in the bolero. Bachata típica, o sea, guitarra típica. Una guitarra con sabor acordeón. Yo, la mía no tiene sabor acordeón. La mía tiene sabor a orquesta. No sabor acordeón. Acordeón es un merengue autóctono de Santo Domingo, pero se diferenciaba de los saxofones y de las trompetas. So you can't call it a bolero. So yeah, it really is something new, and it took a while for people to recognize that, and it is still definitely a genre that is evolving, and so it's interesting to see style formation as it happens. This is something, it's a very young genre, and let's see what happens. Dando el valor que tenían que darle. Nada más falta, vuelvo y digo, que un empresario la lance en grande para que sea tomada en grande la bachata en el mundo entero, como la salsa y el merengue. Espero eso. Yo espero que sí. Ay, muy triste porque me falta tu querer.
paso noche y día en ti pensando, ay cariño, cuando te volveré a ver. Amor, quiero ese retrato que me diste, ay cariño, me dan ganas de llorar. Que me siento que te encuentre ahí tan lejos, ay cariño, no me vayas a olvidar. Yo no puedo mi vida, vivir la vida sin ti. Vuelve pronto para calmar mi sufrir. Mi caricia y mi beso serán todo para ti. Sin tu amor me es imposible vivir.